yo hacía teatro en la universidad y tenía unos amigos también que ellos hacían circo. Y ellos un día agarran y se van a Colombia y les mandé un mensaje: hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les está yendo? Y me empiezan a mandar fotos. Yo no podía creer. En un mes o una semana o menos, ellos habían hecho todo lo que yo no había podido en un año. Y yo dije, bueno, este será mi boleto de salida. ¿Te metiste al circo? Raiza Sabogal. ¿Cómo estás, Raiza? ¿Cómo estás, Kish? ¿Todo bien? ¡Súper bien! ¡Vamos, esos ánimos! ¿Cómo estás? ¡Let's go! ¡Vamos allá! Es gracioso porque pues estaba contándole a Raiza detrás de cámara que prendemos la cámara, nos saludamos, ¿cómo estás? Y de repente la motivación es súper arriba, let's go, vamos a matar. Y de repente es como que, wow, no hemos empezado a grabar, ahora empezamos a grabar, sale el conteo y es como que, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Y así que no, vamos arriba desde una. Súper bien. ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntame, ¿cómo va? Wow, ha sido como bastante movida esta semana, realmente. Estoy bastante contenta porque tengo. Esta es como la segunda vez que le doy con todo a mi emprendimiento, digamos, a apostar por mí, por mis proyectos, por lo que yo quiero. Y la verdad que, bueno, empecé hace como un año más o menos, como otra vez, bueno, voy a volver Raiza diseñadora, freelance, con sus proyectos, con ella y lo que le gusta, lo que ama y le encanta. Y, bueno, nada, la verdad que ha sido como, siempre es difícil al principio, por supuesto, lo sé. Te cuesta un poco porque, bueno, no sabes, estás perdido, no sabes si te va a ir bien o no. Es como que, wow, muchas sensaciones, ¿no? Muchos pensamientos de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, qué estará pasando, qué dirá la gente. Bueno, son tantas cosas que te cruzan por la mente. Ajá. Pero creo que cuando lo apuestas todo y dices, no, esto es lo que quiero, me va a ir bien, lo voy a lograr, creo que ahí es como cuando hay como ese cambio, ¿no? Y entonces estas últimas semanas han sido como de, no, me va a ir bien, todo va a estar súper. Y bueno, estoy contenta porque han surgido oportunidades, han surgido cosas nuevas. Y nada. Hay luz nueva. ¡Hay luz nueva! Muy bueno. Para los que no lo sepan y no estén al tanto, Raiza subió, creo que ayer o esta mañana, un story con una luz nueva así, para crear contenido. Así que las cosas se están moviendo súper bien y vamos a llegar a eso. Estoy loco por llegar a tu emprendimiento, estoy loco por llegar a cuáles son las metas y qué es lo que vas a hacer, pero vamos un poquito para atrás. Siempre me gusta empezar con el inicio. Está chévere hablar y contar de las cosas súper brutales que uno va a hacer, pero vamos a estirar un poquito la cuerda, vamos para atrás, porque creo que es importante que todo el mundo sepa que lo que uno logra, si lo logras tú, si lo logro yo, lo puede lograr cualquiera. So, un poquito la idea es poner los cimientos de cómo todo empezó, y muchas veces no todo empieza bien. No estoy diciendo que este sea tu caso, pero lo que quiero decir es que vamos un poquito para atrás, cuéntame un poquito de quién es Raiza, de dónde es Raiza, cómo todo empezó, empezaste a estudiar diseño gráfico, de repente fue algo que te encontraste en el camino, estudiaste otra cosa, no estudiaste. Vamos a hablar un poquito de esos orígenes de Raiza. Bueno, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de no sé si extenderme tanto esté bien o no, pero bueno. No te preocupes, tú cuéntala y si se alarga demasiado yo la cuento acá, no te preocupes, vamos allá. Okay. Bueno, la verdad que creo que el diseño gráfico siempre ha sido como en mi vida la carrera frustrada, por así decirlo. Okay. ¿Por qué? Porque siempre, desde toda mi vida, a mí me gustó el arte en general. Yo escribía, okay, yo leía, yo pintaba desde que tengo memoria. Y la verdad que, nada, yo cuando me gradué de la secundaria, del bachillerato, como le llaman en distintos países,
yo digo, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Porque te encuentras con súper perdido, con 17 años, que no tienes ni la más mínima idea de qué vas a hacer con tu vida. Y empiezas como a escuchar, ¿no? Por todas partes. Uno te dice, bueno, sí, ¿qué te gusta? Te preguntan. Y yo, bueno, en ese tiempo yo leía y escribía y pintaba. Y en ese momento a mí me pagaban otros compañeros para que yo les hiciera sus proyectos de arte o de todo. O sea, en el trabajo de mi mamá, a mí me pagaban para que yo les hiciera las carteleras informativas. Entonces, como que Súper. toda mi vida siempre estuvo ligado con eso. Pero en ese momento yo estaba como muy, leía muchísimo, leía, escribía, y entonces la gente me dice, ay, ¿te gusta escribir? Deberías, y te gusta leer, deberías estudiar derecho. Anda, ok. Yo acá pensando en escritora, paneles, hacer libros y la gente, derecho, anda, pa, espérate. Entonces, yo bueno, con esa idea, yo será que, bueno, sí, leeré, qué sé yo. Pero nada, total que presento en la universidad, yo quería, bueno, dije, voy a presentar a ver qué tal me va, a ver si me gusta, no sé, no entendía tampoco, o sea, sí, leía un montón, pero no entendía bien detrás todo lo que había de la carrera. Y me fui a la universidad, pero no vi a la carrera como tal de derecho, sino, no sé, una parecida, creo que era administración de empresa. Y yo, bueno, voy a presentar, nada que ver. Que no quedé, por suerte, no quedé. En ese momento de mi vida yo empecé a pintar, pintaba remeras estampadas a mano, y me empezó a ir tan bien que me pedían docenas. Dame una docena. Yo Anda, las vale. hacía a mano. Y yo llegó un punto en que no tenía, no daba abasto, no daba capacidad, e incluso mi mamá se sentaba conmigo A a ayudarme. pintar. Entonces yo digo, bueno, entonces digo, wow, o sea, a mí me gusta esto, me está yendo bien, tenía 17, 18 años, súper bien. Y digo, bueno, voy a estudiar, capaz, pienso yo dentro de mí, voy a estudiar diseño gráfico. Porque quiero aprender a hacer serigrafía, porque quería hacer esto como en cantidad, como a venderle a muchas personas, porque me lo pedían y entonces ya no daba mis capacidades. Entonces, bueno, resulta que me inscribo en la universidad, estudié un semestre de diseño gráfico, pero la única universidad que daba esta carrera en mi ciudad era paga. Y el primer semestre pude pagar, yo trabajaba de noche en restaurante. Siempre trabajé desde los 17 años. Y bueno, aparte vendía mis remeras a mano. Y bueno, el primer semestre lo pude pagar y el segundo se fue como 3 veces más caro porque la inflación en Venezuela en ese momento empezó a ponerse muy complicada. Y tuve que dejar la carrera. A la par, bueno, me inscribí, terminé inscribiéndome en letras en la universidad en Venezuela. Hice como la mitad de la carrera, que me gustaba mucho, y a la par, bueno, seguía haciendo todas estas cosas de diseño, vendía remeras, vendía cuadros, llegué a vender cuadros a otros países. No, súper bien, la verdad que estaba bastante contenta, estaba muy motivada, pero bueno, empezó todo esto de Venezuela, empezó todo a ponerse muy difícil, la verdad, muy, muy difícil. Y nada, llegó un punto en que mi familia la estaba pasando tan, tan mal. Nosotros llegamos a un punto en que estábamos pasando hambre. Y yo recuerdo como el punto de quiebre, que siempre como que tenemos un punto, ¿no? Que decimos hasta acá. Una noche recuerdo que eran como las 3 de la mañana y yo no podía dormir. Y tenía 17 años, 18 años. Y pensaba, digo, ¿qué voy a comer mañana? Entonces cuando caes como en ese punto de que te ves tan atrapado, como tan acorralado con nada, porque yo trabajaba, mi mamá tenía un sueldo, en mi casa alquilaban habitaciones, o sea, teníamos 3 ingresos, y o sea, teníamos el dinero, pero no podíamos conseguir comida. Entonces había una escasez tan difícil en el país que la verdad dije, no.
no veía el futuro en mí, aunque mi mamá incluso me lo ofreció. Ella me dijo, yo te doy dinero y te abres tu propio local para que vendas lo que haces, porque es muy bueno, la gente le gusta. Pero la verdad es que, o sea, como que tú no ves más allá, o sea, aunque tú te independices, aunque consigas, qué sé yo, yo lo veía, ¿no? Más allá, yo no veía el ahora, yo veía el futuro. Y digo, bueno, sí, yo abro mi local, mi negocio, pero ¿y después qué? No hay insumos, no voy a poder vender, no voy a tener luz. O sea, eran tantas cosas que se jugaban ahí en el medio que dije, no, me voy. Tomé la decisión sola. Le dije a mi mamá, me voy. Mi mamá me dijo, no te vas a ir. No lo aceptó, en un principio le costó, dijo, no, no quiero que te vayas, o sea, me trató de convencerte, abro un negocio, lo que quieras, porque obvio, era su hijita, y ¿cómo que mi hijita claro. se va a ir sola y no me dijo? ¿Eres la única en tu familia, única hija? Mujer, sí. Tengo un hermano, okay. pero él es hombre. Ok. Entonces, bueno, nada, tomé la decisión y antes de decirle a mi mamá, pues yo ya había tomado como la decisión. Dije, bueno, me voy de Venezuela. Eso fue como un año antes. Y empecé a hacer como todos los trámites. Empecé a organizarme. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que necesito, ¿no? Para llegar del punto A al punto B, por así decirlo. Entonces dije, bueno, primero empecé a investigar. Digo, ¿a qué país me voy a ir? No recuerdo bien cómo fue que llegó, no sé si fue que yo investigué por internet o alguien me comentó. Dije, bueno, necesito un país porque yo quería terminar mi carrera universitaria. Necesito un país donde pueda estudiar y donde pueda trabajar, mantenerme a mí y ayudar a mi familia. Que era como lo que yo quería. Entonces, bueno, empecé a analizar países, tenía familia en Colombia. Tenía familia en Estados Unidos, pero la verdad que en estos países el estudio es costoso, muy costoso. Y digo, bueno, yo sola, mantenerme y pagarme mis propios estudios, siento que va a ser muy cuesta arriba. Y bueno, en eso investigando, encontré Argentina. Digo, Argentina, como en Venezuela, que en Venezuela también tiene la educación gratuita, digo, bueno, es un buen país porque puedo trabajar, estudiar en alguna universidad pública y puedo estar como dentro de todo tranquila. Y bueno, sí, decidí Argentina y dije, bueno, listo. ¿Cómo llegamos a Argentina? Bueno, en avión. Bien. Okay. ¿Qué necesitamos? Los documentos. Bueno, empecé a tramitar. Ajá. Estuve un año entero tramitando documentos. Dije, bueno, me puse como una fecha estimada. Dije, bueno, más o menos de acá a un año voy a tratar de reunir dinero, lo suficiente para irme a Argentina y voy a hacer todos los trámites que necesite. Entonces, bueno, estuve tramitando toda la documentación, que fue un montón. Entre toda esa documentación, una de las últimas que hice, dije por las dudas, uno nunca sabe, hice la nacionalidad colombiana. Okay. Mi papá era colombiano, él ya falleció hace muchos años. Pero dije, bueno, por las dudas, uno nunca sabe. Sí, nunca está de más. No está de más. Sí. De hecho, yo la tramité y yo me fui, pero no me había llegado. Vale. Pero bueno, ya iremos a llegar a ese punto. Ya llegamos. Entonces, bueno, pasó todo ese año, yo trabajé siempre, no, seguía vendiendo mis remeras, seguía estudiando también. Y bueno, cuando pasó todo ese año, dije, bueno, bien, ¿cuánto reunimos? Tenía como unos billetes así juntados, me pongo a sacar cuentas, bueno, ¿cuánto tenemos para el boleto de avión? $20 tenía. un poquito bajo, ¿no? No, con eso no llegaba, pero no me imagino, sí, o sea. $20 tenía, yo no puedo creer. Un año entero de trabajo, $20. Wow. Y dije, bueno, me voy. No importa. En bicicleta. Me voy. Más o menos. Joder. Y dije, bueno, a ver,
Entonces, nada, tenía como, en ese momento yo hacía teatro en la universidad y tenía unos amigos también que ellos hacían circo. Y ellos un día agarran y se van a Colombia con un amigo de ellos haciendo malabares en la calle. Y yo digo, Dios mío, ¿estos qué les pasa? Están locos. Pero se fueron. Se fueron como Okay, a la okay. semana o las 2 semanas. Yo les mando un mensaje y les pregunto, ¿qué onda? No, había pasado como un mes, había pasado un par de tiempo. Y digo, bueno, ¿cómo le estará yendo a estas personas? ¿Qué onda? Y les mandé un mensaje, mira, ¿cómo estás? Le digo, una amiga, se han ido dos amigas y un amigo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les está yendo? Y me empiezan a mandar fotos. Mira lo Okay. que comí. Mira lo que me compré. Yo no lo podía creer. En un mes o una semana o menos, ellos habían hecho todo lo que yo no había podido en un año. Y yo dije, bueno, este será mi boleto de salida. Te metiste Algo así. circo. Dije, Okay. bueno, ¿cómo voy a hacer esto? En ese momento tenía dos amigas que habían quedado ahí en Venezuela, que ya hacían circo, hacían hula hula hop, hula hula. Y entonces entre las tres, o sea, las tres como que nos motivamos juntas, charlamos, qué sé yo, y sí, nos vamos las tres para Argentina. Bien, nos vamos ahí las tres para Argentina. Entonces recuerdo que empezamos a juntar cosas. Yo hice como varias remeras, dije voy a venderlas. Ellas decían accesorios, y les ayudé a hacer unos accesorios, hicimos ropa, vendimos cosas. Y me puse a aprender hula hula. Okay. Y entonces, bueno, llegó el momento y dijimos, bueno, nos sentamos y las tres, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Colombia. Yo vivía en una ciudad muy cerca de Colombia, como 1 hora, media hora, por suerte es muy Okay. cerca. O sea, tomamos un colectivo y está en Colombia. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a vender estas cosas, pero vamos a trabajar en los semáforos, en la calle. Okay. Porque va a ser lo más rápido y con lo que nos va a dar como dinero más fácil. Y después, bueno, veremos si podemos vender estas cosas. Haremos de todo un poco. Bien. Teníamos las tres 20 años, una más chica que la otra. Una tenía 18, la otra 20, la otra 21. Así, más o menos. Vale. En ese momento la frontera de Venezuela estaba cerrada. Estuvo cerrada un año entero, totalmente cerrada. No había paso para nadie. Habían casos excepcionales, pero no sé, me estoy muriendo de cáncer, necesito una diálisis en Colombia y te dejaban pasar. Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a pasar la frontera? Porque no hay forma de pasarla de ninguna manera, porque no nadie puede pasar. No había paso de tránsito, no había. Nadie podía pasar. Te digo, o sea, nadie. Estaba. El presidente dijo, no, nadie pasa por ninguna frontera y nadie pasaba por ninguna frontera. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pasar la frontera, no? Bueno, entonces una de las tres, una amiga, ella dice, no, yo tengo un primo que él trabaja como guardia ahí en la frontera, como militar. Okay. Entonces, bueno, vamos a. ¿Será que no deja pasar? Porque encima él estaba del lado de Venezuela, no de Colombia. Como complicado. Bueno, entonces otra dice, podemos hacer que vamos a un evento de circo en Colombia. Okay. Entonces así, bueno, pasamos legal, a ver si no hay problema. Pero bueno, realmente eso era ficticio, no era muy legal que digamos. Entonces, bueno, vamos a probar y veamos qué pasa. Bueno, total que reunimos como me llevé mis $20, ellas con su dinero, con lo que tenían, y nos fuimos a la frontera con Colombia. Anda, pal. Okay. Nosotras íbamos con. Mira, yo te digo, ni siquiera tenía dinero para una mochila. Yo no tenía mochila y yo me la hice yo misma. La Okay. cosí, compré la tela, parecía un Frankenstein. Todavía debe estar en mi casa.
Pero bueno, no, había que buscar las formas de donde no había. Y bueno, nada, nos fuimos las tres, así, súper decididas, sí, vamos a cruzar, hoy vamos a cruzar la frontera. Llegamos a Migración Colombia y le dijimos, mira, nosotros vamos a un evento de circo ahí en Colombia, y este es el documento. Bueno, entonces el de Migración Colombia empieza a llamar por teléfono. Nadie le responde. Por supuesto, nadie va a responder jamás. Y nos dice, no, miren, esto está muy raro, nos dice. No, yo no las puedo dejar pasar así, eso está muy raro. Y nosotras, bueno, qué raro que no responder, no tenemos idea de qué pasa. Y regresamos. Y entonces ahí mi otra amiga llama a su primo. Ah, mira, primo, estamos aquí en la frontera, vamos a cruzar. Bueno, sí, págame tanto y yo las cruzo. Bueno, nosotras. Oye, pasa el primo. Bueno, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Eso no Yo es lo que voy a hacer. no Continúa. recuerdo si vi al primo o no a todas estas, no lo recuerdo, de mi memoria no está muy claro ese momento. Pero bueno, nos hacen esperar, yo no recuerdo cuántas horas esperábamos, un poco hasta que se atardeciera, porque hace mucho calor ahí en la frontera, ese pueblo es caluroso, caluroso. Esperamos un poco a que bajara el sol y como que nos llaman, nos dicen, les vamos a avisar cuando puedan venir. Bueno, pasa a buscar un auto, nos lleva no sé si era el primo de mi amiga o era otra persona, no recuerdo, de verdad. Nos lleva a una de las calles del pueblo y se para, se baja y empieza a hacer como guardia un rato. Y al rato nos hace como una señal, vayan, nos dice. Todo así súper misterioso. Sí. Y bueno, nosotras, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Era una película mexicana. No me Una imagino, me película imagino. Y esa edad, mexicana. tan No, joven, era. Jesús. Yo todavía lo pienso en retrospectiva y digo, Dios mío, no sé, no me preguntes cómo lo hice. Y entonces, bueno, nos hacen como una seña de que pasemos por. Había un muro, como que se había caído, había un hueco, y para el otro lado se veían como unos árboles y pasto, y ya no había casas. Entonces, bueno, nos hacen una seña y nos dicen, pasen por ahí, nos dicen, ustedes van de parte del general. No recuerdo el nombre del general, pero nos dicen así. Sí, Ustedes van, General general algo. Blank. No, de verdad, no me acuerdo el nombre. Van de parte del general tal. Bueno, está bien. Y aparecen dos muchachos vestidos con normal, con remera, chores, y empiezan, vamos, nos dicen. Y nos vamos nosotras tres detrás de los dos muchachos y empezamos a caminar. Empezamos a caminar y ellos nos iban a pasar el puente, la frontera entre Venezuela y Colombia es un puente. Y debajo pasa un río, un riachuelo, un río bien chiquito. Y nos iban a pasar por debajo del puente. Y nosotras empezamos a caminar, súper asustadas, nosotras nos temblaba Me todo, imagino. estábamos asustadísimas, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos va a pasar? Y entonces los muchachos eran como que estaban en su día a día. No, estaba muerto de la risa. En una de Normal. esas, ellos nos ven que estábamos, pero que nos tiembla todo y empiezan a ser así como misteriosos, ¿viste? Cuidado, nos dicen. ¿Y nosotras qué? ¿Dónde? Ay, no. Que fue una de las sensaciones, no sé si más aterradora o qué, pero bueno, era como, estaba ahí constante, como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y entonces, bueno, lo seguimos, pasamos como un campo de arroz, un sembradío de algo, no recuerdo qué era, digamos como unas casas de chapa, de metal. Y sale un hombre así como esos tipos de películas gigantes, así, sin camisa, y nos mira así, pero mal. Y nosotros, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿De aquí no pasamos? Y el hombre nos mira así. ¿Quiénes son? Pregunta mirándonos a nosotras. No los mira a los muchachos que están con nosotros. ¿Quiénes son? Y los muchachos dicen, no, van de parte del general. Bueno, pasen. Ok, la palabra mágica, la general. Esa era la Literal. palabra mágica. Bueno, seguimos, nosotras seguimos caminando,
pasamos el río, nos empapamos las rodillas, era bajito, nos llegaba hasta las rodillas la cuestión, el río. Y seguimos caminando, o sea, era loquísimo ver cuando ibas pasando el río, a tu izquierda, hacia la parte de arriba, veías el puente con los militares, con la Migración Colombia, Venezuela, todos estaban ahí. Esa imagen como que no, nunca, son cosas que nunca se te van a ir de la cabeza. Y cuando llegamos al otro lado, ya nos dicen ya están del otro lado, nos dicen los muchachos se fueron, y vemos hacia la izquierda, estábamos al lado de Migración Colombia, del edificio. Sales al lado. Y yo veo el edificio así, yo no sé qué pensarían mis amigas en ese momento, pero yo veo el edificio y digo, vámonos de aquí. Y en eso pasa un señor grande en bicicleta y se para. Frena así como en seco y nos mira así, y nos señala con el dedo y nos grita, miren, están mojadas. Pero el señor gritó. Anda, si sí, él es Sí. chota, Y nosotras, veo al hombre que dice eso, no, lo quisimos. Y nos fuimos como, vámonos, vámonos. Y bueno, como medio que corrimos, no sé qué fue lo que hicimos, y había un taxi. Entonces, señor, llévenos al centro de la ciudad. Bueno, y el señor nos llevó para Cúcuta, que es el pueblo ahí dentro ya en Colombia. Llegamos al centro y bueno, déjenos en un hospedaje para dejar las cosas y toda la cuestión. Bueno, llegamos al hospedaje, qué sé yo, dejamos nuestras cosas. Ahí se acabaron los $20 de Rice. En ese momento. No me imagino. El taxi, el hospedaje, chao, mis $20, todo lo que había reunido durante un año. Y bueno, nada, mis amigas y yo, bueno, y bueno, vamos a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos fuimos las tres al semáforo. Todas así como, había una más valiente que las otras dos y dijo, bueno, yo voy primero y después vamos las tres. Y así, bueno, y fuimos y trabajamos, salimos al semáforo así como con tantas cosas en la cabeza porque, digamos, o sea, mi mamá en ese momento no sabía, porque yo no le conté, no le quería contar porque sentía que es como que tú lo ves tan mal o culturalmente está como tan mal visto, que es un trabajo como cualquier otro. Después descubrí que hay personas que trabajan de eso y que les va muy bien y que ellos dicen, esta es mi oficina, y van todos los días en su en horario, en las 8 de las 3 de la tarde, no sé, y la gente ya lo conoce y la gente lo saluda y esta es su oficina. Pero teníamos como tantas cosas en la cabeza de, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Nos puede pasar algo, o sea, estábamos chiquitas, bueno, ya éramos adultas, pero por esa edad, pues por ahí uno está pensando, qué sé yo, voy a ir a una fiesta con mis amigos y nosotras estábamos ahí en esa situación obligadas, tristemente. Y bueno, nada, empezamos a trabajar ahí las tres y cuando empezaron la gente a darnos dinero, 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 nosotras no podíamos creer el dinero que juntamos como en una hora, era como increíble, Dios mío, era, o sea, el dinero que hemos reunido ahí en ese semáforo, en la calle, en una hora pudo haber sido perfectamente todo mi año reuniendo dinero. Y era increíble, o sea, de verdad, hay muchas personas que les va muy bien trabajando ahí y ganan cualquier cantidad de dinero que uno cree que no, uno los ve y dice, no, pobres, pobres no. Pobre tú. Sí, tal cual. Y bueno, nada, realmente ahí recién empieza como toda esta historia, toda esta aventura de cómo Raiza llega donde llega ahora. Después, nosotras regresamos, fuimos, compramos cena, qué sé yo, volvimos al hospedaje. Al día siguiente vamos de vuelta, a la mañana dijimos, bueno, vamos a la mañana. Después, bueno, se nos cruzaron un montón de planes en la cabeza, vamos a ir a Bogotá, vamos a ir a Medellín, y si nos quedamos en Colombia estudiamos, o sea, se nos cruzaron miles de cosas por la cabeza. Estábamos súper felices, nos había ido bien, estábamos bien, no nos pasó nada a la frontera. bueno, regresamos
Y al día siguiente volvemos, dijimos vamos a trabajar a la mañana y vamos a seguir reuniendo dinero y bueno, después veremos hacia dónde viajamos o vamos a reunir dinero para viajar, digamos, al siguiente destino. Entonces, bueno, trabajamos a la mañana, qué sé yo, regresamos, sí, re contentas las tres. Cuando llegamos al hospedaje, nos tocan la puerta. Anda. ¿Quién toca la puerta? Bueno, nos miramos así, Dios mío, ¿qué pasó? Abrimos. Hola, buenas, sí, sus pasaportes. Era migración, Colombia. Anda, pal. Nosotras nos miramos, claro, los tipos estaban vestidos con su uniforme de militares, ajá, de migración, ajá. Y nosotras nos miramos. Bueno, nos reciben los pasaportes, qué sé yo. Ustedes saben que lo que están haciendo es ilegal, ¿verdad? Ustedes no pueden estar ilegales en este país. Así que las vamos a deportar. Ya. Sí. Y bueno, nosotros, bueno, recojan sus cosas que nos vamos, nos dicen. No. Joder. Pero no, no queríamos, no. Y bueno, nada. Recogimos nuestras cosas. Mis amigas estaban muy tristes, lloraban. No sabes lo que fue. O sea, agarramos de vuelta nuestras cositas, nos subieron a una van. Y de camino nos mirábamos, llorábamos, nos mirábamos, llorábamos. Y yo había tramitado, viste que yo te conté que yo había tramitado mi nacionalidad colombiana. Bueno, a mí me faltaban 3 días para que me llegara, más o menos. Okay, algo así, okay. Una semana, 3 días, eran muy poquitos días. Y yo, señor, ¿y si yo tengo la nacionalidad? Les pregunto, ¿me puede deportar? Y dice, a ver, muéstrame. Y yo, no la tengo. Bueno, vámonos. Yo, no. No puede ser. Es como que ese chistecito yo lo escucho no. Todos los días. Ay, no, sí, qué mal. No, y entonces, nada, bueno, nos regresamos las tres. Eso para mis amigas fue de verdad un choque. Ellas se quedaron ahí en Venezuela, ellas no se fueron. Y después yo dije, bueno, voy a buscar mi nacionalidad colombiana y me iré de nuevo, sola. Hice eso, busqué mi nacionalidad colombiana y dije, mamá, me voy otra vez. Pero esta vez tenía un amigo que vivía en Cúcuta y su mamá también, y él siempre viajaba porque él como tenía su mamá ahí, él como que viajaba siempre y yo le dije, mira, yo quiero ir a Colombia a ver si para no irme sola, qué sé yo, y bueno, me fui con él, todo súper. Y volví a Cúcuta y empecé a trabajar de vuelta y hubo como varias así como que recuerdo cuando reuní como dinero de vuelta, empecé a trabajar sola de nuevo, como que recuerdo haber ido a una farmacia y ya no tenía desodorante, ya no tenía champú, se me había acabado todo, lo poquito que había reunido, porque era difícil de conseguir en Venezuela, y recuerdo haber ido a una farmacia y digo, señor, véndame un desodorante. Y el señor, sí, claro, ¿cuál quiere? Y yo me quedé como en shock, así como, ¿cómo? Puedo escoger. Puedo elegir, no lo puedo creer. Sí, o sea, ajá, fue como wow, un choque. Qué fuerte. De verdad, como venir de años y yo no me había dado cuenta. O sea, como que tú no te das cuenta hasta que lo ves o en retrospectivo después. Porque yo en el momento, o sea, habíamos pasado como por tantas cosas, mi familia tanta escasez. Nosotros no es que no comíamos, pero comíamos arroz con lo que había. Y claro, tú no tienes los nutrientes y empiezas a bajar de peso. Nosotros hemos rebajado como 5 kilos, todos. Y eso sumado a que no había medicinas, no habían tantas cosas. Pero fue como tan paulatino que por ahí, o sea, sabías que te faltaba o que no había, pero como que no lo veías. Como que bueno, te acostumbrabas, por así decirlo. Y cuando llegó ese momento puedo elegir, no lo puedo creer. O sea, puedo elegir, de verdad. Fue como, wow, fue bastante duro, muy, muy duro. Y después, bueno, recuerdo otras cosas que me compré un helado, que tenía años sin comer helado. Compré una wow, pera o cosas que uno dice como tan, que las ve del día a día, ¿viste? Que no, en la esquina vas y te lo compras. No tenía acceso a eso. Y bueno, nada, estuve como una semana ahí en Cúcuta, más o menos, cuando estaba ahí. ¿Trabajando de qué? Y trabajando los semáforos, igual.
Ah, en los semáforos, ok. Sola, Esta vez sola. esta vez Ajá. sola, con este amigo que yo me empecé a quedar en la casa de este amigo con su mamá, que ellos me hospedaron unos días. Él tenía unos amigos que estaban haciendo música en los buses, en restaurantes, y ellos, él le dijo a ellos que como que me hicieran compañía porque me veía sola y que bueno, para que no me sintiera mal ni nada. Entonces, bueno, ellos cada tanto pasaban y charlábamos y bueno, nos dábamos ánimos entre todos. No, mira, hice esta canción y mira lo que hice, no sé qué, y nos dábamos ánimos. Ahí éramos tres, dos, había uno que tenía como 17 años, uno de los chicos, dos, eran dos chicos, y el otro sí era como casi de mi edad. Pero igual éramos todos como 20 años. Y entonces, bueno, nada. En un momento ellos me dicen, mire, nos vamos a ir a Bucaramanga, era otra ciudad. Y yo, bueno, me voy con ustedes. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a ir? Bueno, ellos me dicen, vámonos, haciendo ride. Bueno, está bien. Entonces, dijimos, bueno, pautamos un día, nos vimos ese día y nos fuimos. Hicimos ride, tardamos como un día entero en llegar. Pero llegamos. Raide, pararse en la calle y Sí. el que te quiera Y el llevar. que te quiere llevar, te lleva. Fue como. Aquí en Puerto Rico es Pong. Ya hace tiempo, pero tiempo que yo, bueno, recuerdo yo con mi abuela, yo, un topito como de 5 o 6 años, pararnos en la calle y mi abuela como que haciendo así para que nos lleven así. ¡Wow! Acabas de hacerle un lock a una caja de memorias que yo ni me acordaba. Que uno realmente comúnmente no hace. A menos que, bueno, vivas en un pueblo que por ahí todos te conocen y sabes que si vas y todo bien, no pasa nada. Bueno, nada, yo como estaba con ellos dos, pues me sentía como segura, digamos, no sentía que no me iba a pasar nada. Bueno, llegamos a esa ciudad de Bucaramanga que estaba como a 6 horas del pueblo donde estábamos. Y cuando llegamos, bueno, nos hospedamos juntos en esa noche y al día siguiente yo sabía que mis amigos, los que se habían ido la primera vez, estaban ahí, en esa ciudad. Y yo dije, bueno, vamos a ver si los consigo, a ver si charlamos y a ver cómo les ha ido y todo. Entonces recuerdo al día siguiente empezar, fui al semáforo con mi hula a trabajar. Y después de regreso, no recuerdo bien cómo fue, de regreso, de ida, bueno, iba caminando y veo una chica que está también con unos malabares en un semáforo. Y yo me pongo a charlar porque es muy loco, pero es como una comunidad. Es como la comunidad de diseñadores, pero existe una comunidad de malabaristas y de cuero. Es impresionante. Y la chica me ve con mi hula y pues nos vemos. ¡Ay, qué onda! ¿Cómo estoy? Como que somos las mejores amigas, ¿no? Así como, re loco. ¡Ay! Me dice. El hula la Sí. une. Y me dice, no, me dice, vi una chica igual a ti. Hay una chica igual a ti aquí trabajando. Y yo sabía que esa era una de mis amigas porque tenía el cabello rulo como yo y era blanquita, así parecida a mí. Y yo, ay, ella es Kayla. Sí, me dice, es ella. Y ella se está quedando y yo me quedo, vamos y te llevo. Ay, vamos. Y fuimos. Y ahí las encontré. Y las encontré y estaban solo las dos chicas. Los otros dos chicos se habían ido a otros lados. Y bueno, y ahí las chicas, ellas hablaron conmigo y me explicaron el mundo viajero barra malabarismo y me contaron cómo era todo. Tú vas aquí, comes aquí, te quedas aquí, haces esto aquí. No, era increíble, o sea, todo. Ellas me explicaron todo, todo, todo. Y luego, bueno, ellas se fueron. Yo regresé después a mi ciudad de vuelta porque después le cuento a mi mamá realmente lo que yo estaba haciendo. Y mi mamá se enojó mucho conmigo. No, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Si yo que te enseñé toda la vida, yo soy ingeniero, como yo qué valores te di yo. Bueno, ahora lo veo un poco más en retrospectiva. Yo entiendo que los padres se preocupan mucho, ¿no? Por sus hijos. Y debió ser duro para ella como saber esto. Pero bueno, ahora lo veo y digo, bueno, yo estaba haciendo lo que ella me enseñó.
yo quería salir adelante y yo no quería, no quería ver mi futuro destruido ni el de mi familia. Y era como el único recurso que yo logré ver a mi pequeñito mundo, porque yo no conocía otras cosas o no tenía como otros apoyos o nadie me dijo, mira esto para que te vaya mejor, ¿sabes? Entonces es como que era lo que tenía realmente. La verdad, me fue muy bien. A veces la gente cree que en ese mundo, bueno, hay solo como drogas o cosas de robo y nunca, de verdad, nada, cero, increíble. No me pasó nada, nunca me robaron, nunca me encontré con cosas extrañas. Después de que regresé, estuve como un mes en mi casa de vuelta. Volvieron a abrir la frontera y después, en ese momento sí, dije, me voy para no volver. Voy a llegar a Argentina. Y bueno, nada, la gente empezó a hablar entre ellos y se empezaron a enterar un poco que yo me había ido, había regresado y cómo lo hiciste, porque nadie lo podía hacer o había gente que lo hacía, que tenía como los recursos, pero muchos no los teníamos. Entonces, en eso se acerca una chica, me dice, mira, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo te fuiste? Me pregunta. Y yo le dije, no, no, vámonos, le digo. ¡Vámonos! Sí. Y tal cual. Ella tocaba, le gustaba la música, estudiaba música y tocaba un instrumento que en Venezuela se llama el cuatro, que es como una especie de guitarra pequeña, creo que allá en Puerto Rico Sí, también. aquí en Puerto Rico también hay Sí. cuatro. Sí. Bueno, entonces me voy con ella. Y esa fue como la última vez que vi mi casa y mi familia en mi ciudad. Fue duro. Entonces, espérate, tú fuiste a Colombia, luego regresaste a Venezuela y luego entonces te mudaste, te brincaste a Argentina. Algo así. Okay. Y luego, esta vez que digo, voy para no volver, o sea, voy a llegar de verdad. Y que me voy con esta amiga, nos fuimos por Colombia, nos fuimos, esta vez entramos por la frontera, pero por la costa de Colombia, y ya ahí sí, bueno, fuimos y no volvimos. Yo tardé un año en llegar a Argentina, y me vine en bus, y Anda, pal. trabajaba en una ciudad, reunía dinero para la siguiente, y así hice durante un año. Hasta que llegué. Wow, un año trabajando, reuniendo y poco a poco brincando de. Wow. Sí. Anda pa'l carajo. Y en. Diablo, espérate, estoy procesando Sí, todavía. yo tengo como 6 años ¡Wow! procesándolo, así que tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Respira. No, es que lo que pienso es que hay tantas cosas que uno tiene que son privilegios que uno no, como vives con ellos, no te das cuenta. Es como te montas en un carro y pasas de aquí a allá, o te montas en un avión y de repente pensar que hay personas en situaciones en donde de repente para sa el salir adelante de una persona en una situación es muy diferente al de otra, ¿sabes? Y de repente tener en perspectiva un año completo trabajando de esta manera, yendo brinquito en brinquito, o sea, eso son ganas de verdad de querer salir para adelante y decirle al mundo, fuck you, ¿sabes? O sea, wow, te lo super aplaudo, en verdad, no tengo palabras para ese tipo de convicción. Bueno, gracias. Yo tampoco. Yo, de verdad, pues para mí fue como muy duro porque, bueno, es con lo que tú dices, yo de verdad quería estar bien, quería otra vida para mí y sabía que como en el país no lo iba a lograr, más allá de que tuviese los recursos o lo que fuere. Y bueno, cuando te encuentras como en un punto en el que estás tan solo, que no sabes de dónde agarrarte, es como que es duro, es difícil.
pero creo que estas historias demuestran que cualquiera puede, de verdad que sí, aunque no Sí, tengas no, no, nada. no. No solo eso, también demuestra la resiliencia y el calibre del ser humano. O sea, yo soy fiel creyente de que hay un dicho que no sé si lo has escuchado, pero dice algo así como que tiempos difíciles crean personas duras crean tiempos buenos crean personas blandas crean tiempos difíciles y se repite, tiempos difíciles crean personas duras. Y es un ciclo. Y yo soy fiel creyente de eso, yo soy fiel creyente de que en muchos lugares del planeta, del mundo, estamos en tiempos demasiado cómodos. O sea, vivimos en unos tiempos en donde, no sé, los problemas, en vez de ser problemas de verdad, en donde comida, techo, hogar, familia, los problemas se convierten en aquel me dijo yo no sé qué, no te referiste a mí de la manera correcta, ¿sabes? De repente como que shake el mundo en el que vives y ponerte cosas en perspectiva en donde, mano, ¿sabes? Es difícil, hay situaciones y hay situaciones. So, de mi lado, y estoy seguro que del lado de todas las personas que están viendo este contenido, un súper aplauso, en verdad, Gracias. muy emocionado y qué bueno, en verdad, que lo lograste, qué bueno que de repente ya estás donde estás y estás empezando a moverte a ese futuro o a esa meta que llevas tiempo queriendo lograr. Así que, qué bueno, en verdad. Gracias. Y sí, es también un poco lo que dices, pero nada, o sea, pasan como muchas cosas, ¿no? Porque yo también estuve como en una posición de que, por llamarla privilegiada, ¿no? En un momento de mi vida, porque mi mamá tenía un buen trabajo, estábamos bien en mi familia. A mí, de chica, puedo decir que nunca me faltó nada, absolutamente nada. Pero creo que también la vida de mi mamá, que ella pues salió adelante con mi hermano y conmigo desde pequeño, porque mi papá falleció cuando éramos chicos. Y creo que eso me enseñó también de que puedo yo misma hacer todas las cosas que quiero lograr y que las puedo hacer insistiendo, haciendo mis cosas. Igual, bueno, la verdad que Venezuela y su gobierno lamentablemente violaron todos los derechos humanos y lo siguen violando de todas las personas con todas estas cosas que pasan, que bueno, sé que ahora están como un poco mejor, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, las fronteras abrieron después de que yo me fui y volvieron a entrar ciertos productos, hubo un poco más de movimiento de los comercios, pero es duro y sé que muchas personas más que seguro la han pasado peor que yo y es lo que tú dices, a veces uno como que se pone como tan cómodo, como que bueno, no, la compu se le dañó una tecla y sufres por eso, porque la compu se te dañó una tecla y yo no tenía ni siquiera una compu, no tenía celular, no tenía. Yo llegué con la ropa que tenía puesta Argentina, con mi remera, la mochila que la tuve que tirar porque se rompió, no dio para más cuando llegué. Y mira, yo, o sea, después de que llegué, dije, bueno, vamos a terminar la carrera universitaria. Empecé a estudiar, conseguí mi documentación argentina, empecé a ayudar a mi familia, traje a mi mamá. Cuando llegaste a Argentina, ¿en qué seguías trabajando en los semáforos o conseguiste algún otro? Porque me estás diciendo que empezaste a estudiar, conseguiste el documento y esto ayudaste a tu mamá. ¿Qué tipo de trabajo tenías cuando llegaste o cómo empezaste a lograr eso? Mira, cuando yo llegué aquí a Argentina, yo no tenía dinero, por supuesto. Normal. Yo creo que lo común en toda esta historia es que desde que Nunca saliste hasta que llegaste a Argentina, nunca hubo voy. plata. Re triste. Bueno, ahora sí, ya nos compramos una luz. Así. Vamos. Se puede. Hay una compu, bueno, hay ¿Viste, cosas. viste? Después de esta historia sí hubo, antes no. Hay final feliz, gente, hay final feliz. No, cuando yo recién llegué,
llegué a un pueblito, un pueblo pequeño en el capital Argentina, pero un poquito al sur. Y bueno, no sé, capaz y pude haber ido a los semáforos y trabajar, pero empecé a hacer panes rellenos con jamón y queso, iba a los negocios y vendía. Le ofrecía a la gente, mira, estoy vendiendo Okay. esto. Y la gente re contenta, siempre me compraba, para el mate. Verdad es que allá en Argentina le gusta mucho el mate. Sí. Allá el ma es como el café aquí, yo creo. Sí. Es lo que No sé toman. si más, porque es su desayuno, a veces almuerzo, a veces cena, todo. Yo no sé. Yo con el café me echo a Ah, cualquiera. entonces sí. Bueno, entonces empiezo a trabajar vendiendo pancitos y reuní dinero suficiente para pagar mi documentación, mi DNI. Pero al Okay, mismo okay. tiempo que yo hacía eso, empecé a enviar currículums a distintas tiendas. Armé un currículum. Yo en Venezuela siempre trabajé como en negocios, en ventas. Trabajé en restaurantes, trabajé en una librería, así como, pero siempre como la atención al público, ¿no? Entonces, bueno, armé mi currículum de esa área y empecé a enviar currículums y empecé trabajando en una zapatería. Ese fue como Okay. mi primer trabajo en Argentina. Pero era tiempo medio, era tiempo cortado. Aquí hacen siestas a la tarde. Entonces cortan para la siesta y después siguen. Pero bueno, creo que está bueno, ¿no? Hacer el break para dormir, echar la siesta y seguir. Y es realmente muy común acá. Entonces, bueno, me Okay. complicaba un poco porque tenía que viajar como 4 veces al día, ir, volver, ir, volver. Y en eso, bueno, estaba en la zapatería y un día escuché a una chica que dice, no, mira, ahí en esa panadería están buscando gente y le pagan muy bien. Y yo, voy a mandar currículum. Okay, vamos allá, Sí, y fui y mandé currículum. Y me contrataron enseguida. Les dije, mira, si quieren puedo hacer la prueba que ustedes necesitan, pero yo necesito trabajo. Y díganme que sí o no de una vez, así no quiero perder el otro trabajo. Y empecé trabajando ahí en esa panadería, estuve como 2 años y medio más o menos, hasta la pandemia. Ahí okay. trabajé en esa panadería. Ya luego me tuve que mudar muy lejos de la panadería y el viaje era imposible. Y ahí tomé la mejor decisión de mi vida, creo yo. Una de las Okay. decisiones, esas tantas que hoy justo lo charlaba con un amigo y me dice, a ti siempre te salió todo bien, no sé cómo, Bueno, no sé. Perspectiva, I sí. guess. Y bueno, me mudé al centro, a la capital de Buenos Aires, y ahí conocí el mundo del diseño gráfico, freelance. Fue Okay. como sin querer queriendo, por así decirlo, porque yo me mudé a una residencia donde vivían muchos extranjeros, mucha gente que no tenía tampoco como para pagar un departamento grande, entonces alquilaba muchas habitaciones en un espacio muy grande. Y ahí conocí a una chica, que si estás viendo esto, todavía te agradezco, si llega a ver este video, saludito. Saludito. Se lo vamos a hacer llegar, se lo Ah, se lo voy a hacer enviamos. llegar. Y bueno, ella es community manager y tiene como 5 años más o menos o más, no sé cuántos años, trabajando freelance por su cuenta. Okay. Y entonces ella un día se acerca a mí y me dice, mira, yo necesito un diseñador gráfico. Y yo, bueno, yo no sé, nunca trabajé eso, pero yo aprendo. Yo de verdad no sabía, yo aquí en Argentina, o sea, como yo llegué a este pueblo, a mí me quedaba lejos las universidades del centro de Buenos Aires. Buenos Aires es inmenso. O sea, tú viajas 3 horas hacia allá y sigue siendo Buenos Aires. Es increíblemente grande, no se acaba. 3 horas donde quieras sigue siendo Buenos Aires. 4, 5, 6, no sé cuántas. Vale. Y bueno, como me quedan tan lejos la universidad más cercana, yo estaba como quería volver, quería estudiar letras, que a mí me había gustado en Okay. Venezuela. Y de repente, bueno, una señora que conocía me dice, mira, mi hija está estudiando esta carrera, se llama diseño industrial, y yo te veo a ti estudiando eso. Y Okay. yo, bueno, vamos a ver, leo lo que dice la carrera, y mira, me gustó porque hacían paneles, hacían cosas en 3D, wow, me encantan estas cosas en digital. Es bastante común que estudien diseño industrial, me he dado cuenta.
O sea, tengo varias personas invitados que he entrevistado que son diseñadores gráficos, que hacen diferentes, ¿verdad?, cosas, y su origen, una de las cosas, es estudiar diseño industrial. Así que, digo, no sé si tú lo estudiaste, pero es bastante común que cojan eso de base. Sí, lo estudié. Y me gradué. ¡Me gradué, mi gente! ¡Let's go! Llegué a Argentina y me gradué. Muy bien, muy bien. Y ahí final feliz. ¡Sí! No, bueno, entonces yo ya tenía como 2 o 3 años estudiando esta carrera, más o menos, y fue cuando conozco a esta chica, mi amiga que es community manager, y ella me dice, bueno, si te unes conmigo, yo ofrezco los servicios de diseño gráfico. Y yo, sí, genial. Y entonces ahí en eso ella le refieren nuestro primer cliente. Okay. Yo en ese momento había empezado a trabajar en una empresa. Así no se me olvida que yo, como venía trabajando como en panaderías y en atención al público, llegó un momento que yo digo, no, basta, yo soy diseñadora, yo no tengo el título, tengo ya 3 años estudiando esto, no importa, pero no importa, yo soy diseñadora. Ajá. Nunca trabajé de esto, no sé. Entonces, bueno, me acuerdo que estaba terminando una materia, terminada la materia era un viernes, digo, bueno, termino la materia el viernes y mando currículum, viernes a la mañana y a la tarde envío currículum, a ver, como diseñadora. Y bueno, hago eso, terminé la materia de la universidad, empiezo a enviar currículums, pasa el fin de semana y el lunes me llaman para una entrevista como diseñadora. Yo, bueno, sí, vamos. Fue muy rápido todo. Voy a la entrevista y el miércoles me llaman y me dicen, empiezas a trabajar. Yo, ¿qué? No puede ser. Anda, let's go, diseñadora, sí. Vamos allá. Llegamos, después de todo lo que pasamos, llegamos. Ajá. Y, bueno, empiezo a trabajar en esta empresa y al mismo tiempo conseguimos este cliente que era de Puerto Rico. Ok. Ay, papito, Dios, que sea un buen cliente. So-so, digamos. La cojo sufriendo. ¿Estás bien, Kish? No me responsabilizo por los traumas causados por mis amigos. No, la verdad que... súper bien. La verdad que estoy bastante agradecida con ese cliente porque fue como que ahí empezó el como que abrí mi mundo a un lugar que desconocía, porque uno creo que hasta que no llega ahí o no lo hace o no llega alguien y te dice, mira, haz lo que te va a ir bien. Creo que es difícil para uno como digamos, entenderlo el todo, pensar si estará bien o no. Es confuso, sí. ¿No? Entonces, cuando empezamos a trabajar con este cliente, que yo no sabía nada de diseño gráfico, pasaba noches enteras peleando con Illustrator, ¿cómo se hace esto? A mí en la universidad pues me dan las bases, pero no es lo mismo a cosas como técnicas o que te dan 6 meses para hacerlo a, mira, necesito un diseño para mañana. Sí. Entonces, bueno, yo tuve que sentarme... Ahí descubrí por primera vez a Marco Creativo en mi vida y me voló la cabeza. Digo, Dios mío, ¿quién es este señor y por qué sabe tanto? me enseñó todo lo que no aprendí en la universidad. No puedo creer. Saluditos a Marco. Marco, eres la inspiración de muchos diseñadores. Sí, 100%. Y entonces, bueno, wow, fue la verdad que fue un momento muy bonito de mi vida porque empezamos a trabajar juntas, con los empezaron a llegarnos después otros clientes, muchos de otros países, entonces estuvo muy bueno eso, muy buena la experiencia. Gracias a trabajar nosotras, digamos, freelance por nuestra cuenta, nos alquilamos las dos solas un departamento, nos mudamos juntas. Yo vivía 100% de eso, me daba tiempo de estudiar. Wow, la verdad que fue como... Me cambió la vida, no sé, increíblemente. Qué cool. Y la verdad es muy bonito como ver eso en perspectiva.
Todavía seguimos siendo amigas, todavía charlamos cada vez que podemos, así que la verdad que ha sido como una de las amistades más bonitas e inspiradoras que he tenido hasta ahora, porque bueno, nadie te llega de la noche a la mañana y dice, vamos a emprender, Sí, este es nuestro primer cliente. sí, 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 Es sí. como, no sé si pasa comúnmente. Es posible que no. Entonces, bueno, después, bueno, uno se plantea un montón de cosas, ¿no? Bueno, qué lástima que no pasó antes, pero bueno, supongo que hay cosas que están para hacer o están para uno vivirlas, no lo sé. Pero bueno, fue muy genial, fue como muy bonito. Alquilé por primera vez un departamento sola con mi amiga, que eso nunca lo había podido hacer en Venezuela. Wow, tantas cosas, compramos muebles, compramos todo, no sé. Y entonces, ¿trabajaste ese tiempo con ella mientras estudiaba? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando y estudiando? Todavía. Espérate, ¿tú estás con ella de roommate? No, ya no. Ah, con Ah, ella, okay. nosotras vivimos juntas como, fueron 3 años más o menos, porque aquí para tu Okay. alquilar te dan un contrato por cierta cantidad de tiempo. Vale. Y después el contrato se vence y bueno, ya ahí como que entran otras cosas. El dueño de la casa no quiso renovarnos el contrato porque él iba a vender la casa. Entonces, bueno, nos tuvimos que, ella había traído a su sobrina y entonces se mudaron ellas juntas, yo conocí a mi Okay. novio y nos mudamos los dos juntos Vale. y acá estoy. Vale. So, entonces, espérate. Estás estudiando todavía, ¿verdad? Y estás trabajando freelance. Sí. Ok. ¿Cómo fue ese brinco, si es que hubo, entre trabajar diseño gráfico para una community manager a estoy trabajando diseño gráfico freelance por mi propia cuenta? ¿O todavía trabajas con ella? No, ya no. De un momento, pues ella ya no quería trabajar más como freelance porque le era difícil el trato con los clientes. La verdad que Vale. los clientes a veces, si tú no sabes cómo manejarlo, puede llegar a ser, no sé, la verdad que hay que hacer como incluso un curso. Abrumador. Sí, Sí, muy sí, 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 abrumador, sí, muy sí. abrumador. Ella le gusta mucho su profesión, le gusta mucho y tuvo y tiene todavía clientes por su cuenta. Pero llegó un momento que ella dijo, no, la verdad es que, o sea, me gusta mucho, pero estoy cansada de los clientes, estoy cansado de a veces el trato, que a veces quieren todo para allá y ellos no comprenden que bueno, que hay una persona detrás de este lado. Y a pesar de que ella, la verdad que ella es una persona que es bastante firme con ella te dice, mira, no, yo estoy ocupada, no te puedo atender ahora. Entonces, o sea, es como un poco, es directa para decir sus cosas, que eso está bien, pero también a veces un poco, por ahí puede ser un poco tajante, así como un poco, uy, perdón, no te quería, tranquila. Te molesto ahorita, Sí, entonces. que está bien porque pone sus límites, digamos. Pero bueno, ella como que la verdad que eso la hacía sentir mal, incómoda, entonces ella me dijo, mira, no, yo la verdad que ya no quiero ser más esto, me quiero dedicar a hacer otra cosa. Entonces, bueno, nada, ahí fue como que era nuestra sociedad porque yo conseguía clientes, ella conseguía clientes, éramos una sociedad, creamos una agencia de marketing digital entre las dos. Y la verdad que fue bastante exitosa porque, bueno, tuvimos nuestros clientes, nos fue bien, nos mudamos juntas, o sea, hicimos varias cosas que estuvieron buenísimas. Pero bueno, cuando ella me dice, no, mira, yo ya no quiero más esto, la verdad que yo me sentí muy más de vuelta sola y perdida, ¿qué hago? Y en ese momento, pues no había como ahora que hay tantas personas en las redes sociales que te dicen cómo fue su proceso, cómo llegaron a donde llegaron. En ese momento, o sea, no fue hace tanto, pero
no había tan un detrás de escena, ¿no? Ahora se muestran un poco más el detrás de escena, un poco más las historias de cómo llegaste a donde llegaste, que antes eso era como un mundo oculto ahí detrás. Y entonces como que me sentía como súper perdida, digo, ¿y qué hago? No sé. Entonces, bueno, nada, yo busqué un trabajo de vuelta, a tiempo completo, pero igual me siguen llegando clientes cada tanto. Okay. Y entonces, bueno, en un momento digo, bueno, pero ¿por qué lo voy a dejar si a mí me gusta mucho? La verdad, a mí me gusta tratar con clientes, me gusta diseñar, me gusta tener el tiempo para mí, me gusta mucho. Y me gusta más que el diseño industrial. Entonces, bueno, durante todo este tiempo con mi amiga, por suerte, ella me enseñó todo. Ella me enseñó todo. Me enseñó cómo cobrar, me enseñó cómo tratar con los clientes, me enseñó tantas cosas. Después fui aprendiéndolas también, buscando mejorar, ¿no? Mis cosas, busqué cursos, busqué cuestiones. Pero digo, yo también quiero, o sea, en un momento dije, yo quiero ayudar a estas personas que se sienten solas, tal vez como yo, que nadie, o sea, a ti te dicen en la universidad, haz esto, pero no te dicen cómo. Y entonces cuando te llega un cliente y te dice, hazme esto, y tú no sabes cómo, entonces es triste y es difícil, y eso para cualquier persona puede ser súper desmotivante, incluso puede hacer que deje la carrera por algo como eso. Entonces, en ese momento, pues yo digo, bueno, yo quiero continuar, de verdad me gusta, yo no importa si un día me canso, también digo, ya no quiero ser más, no sé qué pasará mañana, creo que no, porque la verdad que soy como bastante determinada en cumplir mis metas. Pero entonces, bueno, el año pasado, más o menos, creo que fue como por esta fecha, un poco antes, creé mi perfil en redes sociales y empecé de vuelta a buscar mis clientes y empecé, y digo, bueno, yo quiero ayudar a las personas que quieren aprender en los programas de diseño porque no te los enseñan. Y por suerte ha sido como un camino bonito, un poco lento, pero muy bonito, porque de verdad que siento que la gente se da cuenta y me dicen, wow, de verdad sabes, Ray, me buscan, me pagan clases. Y la verdad que el feedback ha sido, wow, a mí me ha sido muy bonito, la verdad que estoy contenta. No, nunca pensé que hubiese como gente que te diera como, ¿no? Porque a veces uno piensa en las redes sociales y piensas en el hate, piensas en tantas cosas que siempre hay alguna que otra persona que por ahí te tira un comentario. Pero como que hay como más cosas bonitas, y creo que hay que rescatar eso, ¿no? Como la parte bonita, la parte humana, la gente que te dice, wow, veo todo el esfuerzo que haces, veo que te gusta, veo que le dedicas un montón y que sabes un montón. Y la gente me agradece, wow, gracias por tu video. Y yo, ay, no sabía que te iba a gustar tanto. De nada, te hago 10 más, si quieres. Pero dale like. Ay, comenta, comparte. Comenta. Si llegaste hasta este momento, comenta. Y entonces, espérate, hace un año atrás más o menos, tomaste la decisión de abrir tu perfil, abrir tu Instagram, empezar a crear contenido. ¿Cuándo fue el momento en donde decidiste irte full time como freelancer, solo freelancer? ¿O todavía trabajas a tiempo parcial o a tiempo en otra cosa? Bueno, yo el año pasado abrí mis redes y no le dediqué 100% realmente a las redes. Lo abrí, subí alguno que otro video, después, bueno, la universidad me consumía, me quedan como dos o tres materias, a mí ya me dieron un título intermedio de técnico, o sea, yo ya soy técnico industrial, me quedan cinco materias para la licenciatura, que es como, y todavía estoy trabajando full time como diseñador industrial,
Pero yo creo que este mes ya no más. No sé. Yo creo que hasta este mes. Bueno. ¿Sabes qué es lo interesante de este video? Que esto va a salir en aproximadamente mes y medio. Así que cuando esto salga, escríbanle a Raiza. Oye, ¿ya o ya todavía no? Oh, sería muy bueno. Y mira, de verdad que, o sea, a veces uno lo hace... Uno tiene tantos miedos en el medio porque, digo, yo volví como a trabajar en una empresa, digo, porque sentía miedo, porque me sentía como sola. Y uh-huh. la otra vez leí algo que decía como que el emprendedor tiene una vida solitaria. Y puede ser, porque a veces uno, la verdad que, o sea, en mi familia creo que no conozco ningún emprendedor, algún que otro familiar, pero... o sea, así como de que te diga, mira, sí, lánzate, que te va a ir bien, vas a conseguir tus clientes. No conozco a nadie excepto a esta amiga que en estos días uh-huh. charlaba con ella y me decía, sí, hazlo, o sea, ponte un número tú misma y di, mira, cuántos clientes o cuánto dinero necesito para cubrir el tiempo completo del trabajo que tienes. Y ya está, o sea... Y ella también, en un momento me acuerdo que la primera vez que yo renuncié, porque yo tenía un trabajo tiempo completo y renuncio para irme a trabajar con ella freelance, a mí me dio miedo. Y yo dije, bueno, voy a renunciar a esta seguridad, ¿no? Porque es una seguridad uh-huh. que tú tienes, que mes a mes te pagan. Y bueno, ella me dice esta reflexión que a mí nunca se me va a olvidar y me dice, bueno, sí, vas a renunciar y vas a irte por algo que tal vez no te da seguridad, pero ¿el trabajo a tiempo completo te da seguridad realmente? Si el día de mañana la empresa cierra o quiebra, ¿qué seguridad tienes? Ninguna. Entonces... Sí, hasta cierto punto es una seguridad más psicológica, ¿no? Como porque uno no sabe... si mañana la empresa quiebra o si mañana te botan, o sea... Pueden ocurrir mil cosas que te quiten ese trabajo, pero sí. Y los clientes van y vienen y van a venir porque cuando tú empiezas a tener clientes, empiezan a llegar otros clientes. Que bueno, uh-huh. es lo que me está pasando ahora, me están empezando a llegar nuevos clientes y ya en algún punto voy a decir, ya no tengo tiempo para el full time y me quedo con mis clientes. Let's go. ¡Wow! ¡Cato! Sí. Y entonces, espérate, ¿cuándo, o sea, ok, hace un año atrás más o menos, abriste tu cuenta y empezaste a meterle más heavy, ¿cuándo decidiste dedicarle 100% a crear contenido o dedicarle 100% a lo tuyo? ¿Cuándo entendiste que crear contenido es importante? ¿Crees que es importante o no? O sea, ¿cuándo hubo ese switch? Bueno, creo que fue en enero de este año. O sea, yo venía publicando, creo que como una vez al mes o algo así antes. Nuevo año, nueva raíz. Sí, básicamente. Tal cual. Pero no, la verdad que aquí en Argentina se empezó a poner un poco complicado. Y recuerdo que fui un día al supermercado y vi un estante vacío y dije, no, otra vez no, por favor. Anda, pal. No. El PTSD. Pero fue algo de un día, o sea, capaz el supermercado ese día no era nada grave, ¿no? Como... Sí. No, pero de verdad, o sea, fue como que hubo como... O sea, las cosas empezaron a poner caras y yo dije, no, pasa que trabajar en una empresa a ti te da un tope, un techo que no puedes superar. Uh-huh. Y un techo por un tiempo que es, Dios, es un montón, es demasiado. Y entonces yo dije, pero si yo no me pongo en serio, seria conmigo misma y digo, Raiza, tienes que hacer esto, aunque no tengas tiempo, porque no tengo tiempo, aunque uh-huh. tenga que grabar un video a las 10, 11, 12 de la noche, lo voy a hacer, no importa. Y en enero dije, bueno, voy a hacerlo en serio, empecé a publicar mis videos, trato de por lo menos a la semana sacar un video, una o dos publicaciones, o dos o tres videos. No tengo como una regla, me gustaría que fueran tres a la semana,
pero bueno, por falta de tiempo. Pero trato de mantener, les comparto cosas, pongo fotos de mi nueva luz. Pongo compartiendo mis cosas. Y bueno, ese fue como dije, no, basta, Raiza tiene que. Y fue como genial, porque empiezo, me pongo pila en serio y me empezaron a llegar los clientes. Y yo no lo pude creer. Yo no tenía ni 1000 seguidores y empezaron a llegar mis clientes. Yo pensé que, no sé, tenía que tener 5000, 10000 para que, pero no. Y la verdad que me quedo sorprendida, que yo antes, o sea, los clientes que conseguía con mi amiga era como más por de boca en boca, de bueno, buscábamos o mandábamos mails, pero con las redes sociales, de verdad que es increíble, como no sé de dónde aparece la gente, pero te llegan y, ay, mira qué bueno lo que hiciste, y por ahí tú dijiste, ay, no, qué vergüenza lo que hice. Qué vergüenza, sí. Pero cuéntame, dame tu plato. No, no. Entonces está, la verdad que está genial y bueno, espero llegar a ser como que me vaya súper bien. La verdad que me gustaría mucho, es como mi meta en algún momento de poder hacer como un curso o hacer como, me gusta enseñarle a otras personas esas cosas que a mí nadie me enseñó y que me sentí tan sola en tantos momentos de mi vida que nadie me dio una palabra de aliento, porque a veces es algo tan pequeño como un tú sí puedes, y que a veces uno lo da como por, no sé, como por sentado, porque bueno, también todos estamos como en nuestras cabezas, en nuestros mundos. Claro. Pero bueno, voy a ver si preparo pronto un curso. No sé cuándo voy a publicarlo, pero me gustaría. Vale. Me gustaría mucho. Y entonces mucho. Te pregunto, ¿qué tipo de contenido estás creando o qué tipo de contenido te gusta? O sea, déjame ver, tengo muchas preguntas. No sé si, o sea, ¿qué tipo de contenido estás creando? Pero me gustaría saber si de repente el que estás creando es el que te gustaría crear o no has llegado ahí. Me gustaría también hablar del curso, o sea, qué tienes en mente, qué te gustaría enseñar, en qué entiendes que eres buena o cuál tú entiendes que es la mayor necesidad de las personas que de repente ven tu contenido. Bueno, el contenido que estoy creando, la verdad que estuve como investigando al principio, digo, bueno, ¿cómo hago para que estas personas se interesen por lo que yo hago, ¿no? Entonces, investigando me encuentro con que, bueno, la forma, digamos, más fácil o, no sé si más fácil, como que mejor, que la gente te entiende mejor, es como mostrando lo que haces, como el detrás de cámara. Sí. Cosas tan sencillas como, bueno, hoy hice estas letras de esta forma, hoy me descargué una tipografía o alineé los objetos de esta forma, que hay gente que me pregunta, ay, ¿cómo hiciste esas mesas de trabajo en el programa? Y se sorprende, y wow, ¿cómo lo hiciste? Por favor, enséñame. Y les contesto en los videos, les respondo en otro video y se vuelven locos, les como que les, wow, qué genial, gracias por hacerme un video. Entonces, me gusta que la gente le motive wow, y que puedan aprender cosas con mis videos. Entonces estoy haciendo como más videos tipo educativos, mostrándoles, bueno, haz esto con Illustrator. También uso Photoshop y me gustaría como publicar algunos videos de Photoshop, pero bueno, me estoy dando como mi tiempo, voy con lo que con Illustrator me llevo como, he tenido mucho más tiempo trabajándolo y como que me doy cuenta que se me hace bastante ya fácil. Si hay cosas que no las sé, no sé cómo, bueno, ya como que lo conozco tanto que lo investigo y lo encuentro sencillo dentro del programa. Y sí, yo manejo Illustrator también. Me gusta más también que Photoshop. Creo que el hecho de, no sé, como que Photoshop, como es con píxeles y no vectores, como que hay algo en mi mente de píxeles son cuadritos, nunca está 100% limpio. Sí. Con los vectores yo lo puedo manipular y decir tú 100% está aquí. No sé, como que hay algo dentro de ese mundo que yo prefiero mil veces Illustrator a Photoshop. Igual lo uso los dos. Pero me gusta más Illustrator y lo manejo creo que con mejor facilidad. Sí. Entonces, ¿qué
¿qué plataforma estás en? Instagram, tienes TikTok, tienes YouTube. ¿Cuál es la meta en términos de creación de contenido, video, educación, etcétera? Bueno, sí, estoy en TikTok. En TikTok todavía es una cuenta más chiquitita que en Instagram. Instagram ha ido como creciendo, como que creo que la conozco un poco más gracias a los clientes que he tenido y con los que he trabajado, que he trabajado un poco más con redes sociales. Y bueno, me ha ido como un poco mejor ahí. Después YouTube, empecé hace poco. Hace como un mes creo publiqué mi primer video, he estado publicando shorts, pero okay. Sí, mi meta es como que me gustaría como empezar a llegar a muchas más personas y como, hola, estoy aquí, véanme. Soy cool. Soy una diseñadora cool. Sí. Y les quiero enseñar cosas cool, sí, y difíciles. Sí. Pero bueno, nada, la verdad es que a veces uno se desespera un poco por las cosas y como que quisiera que todo sucediera ya. Como que bueno, que crezcan muy rápido las redes y estar ahí, como dedicarle el 100%. Pero bueno, sé que es algo que lleva su tiempo, que hay que dedicarle, que es paciencia. Pero la verdad es que estoy contenta con los resultados que estoy teniendo. Obviamente me gustaría mejorar un poco más mis videos, pero la verdad que incluso la gente me pregunta, wow, ¿cómo hiciste esos videos? Quedó muy bueno. Bueno, le dedico tiempo igual a editarlos, a que queden bien, a que se entienda. Como que estoy más enfocada en que se comprenda bien el mensaje o cómo estoy haciendo el proceso, que siento que no es tan fácil. No, o sea, eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención de esta época y este mundo de redes sociales en el que estamos viviendo, que personas como tú y como yo, por ejemplo, que somos diseñadores o un tatuador, el que sea, tiene que no solo saber hacer su trabajo, sino que ahora también tiene que saber sacar el video, editar, aunque sea lo más básico en CapCut, transiciones, de repente si quieres que quede un clip bueno, entender el hook en los primeros 3 segundos, luego el valor, pero de repente no dar tanto valor porque si lo das muy al principio no se quedan hasta el final, ¿sabes? Como que aprender storytelling, cómo contar una historia, cómo enganchaste desde el principio, para, ¿sabes? Se convierte en un montón de skills que de repente si tú eres diseñador o lo que sea, es como que mira, es que esto no era parte de mi trabajo, yo no sé qué me tenía que sentar, escribir un libreto para ver cómo te engancho, para que tú digas que sí, para que veas 30 segundos de clip, ¿what? ¿Qué está pasando allí? No, es difícil, es sentarse, que yo digo, wow, cuando charlo con otras personas y me preguntan, wow, ¿cómo lo hiciste? Y yo no sé, o sea, tengo ya como varios años aprendiéndolo, y yo soy muy de, siempre me gusta mejorar mi trabajo y siempre me gusta aprender cosas nuevas, entonces siempre investigo, y como que lo tengo bien claro en mi mente y lo llevo, ¿no? Pero es difícil porque tú tienes que saber comunicar. Y como diseñadores, en la universidad a ti no te enseñan, mira, tienes que aprender a comunicar, que realmente... Que es irónico, sí, porque el diseñador comunica por medio de sus piezas y de repente... Tal cual. Verbalmente, o sea, tener que dejar de comunicar visualmente y empezar a comunicar verbalmente, que son dos tipos de comunicación totalmente diferentes, es como que, anda, espérate, yo no sabía que yo no sabía hablar. No, tal cual, es difícil, y en la universidad, bueno, te enseñan un montón de técnicas, habilidades como para que tú estés listo para esto, pero imagínate, llegas a una empresa y te dicen, mira, tienes que editar un video, pero con un hook, así como tú dices. Hijo, ¿qué esa palabra a mí nunca me la dijeron en la universidad? ¿Qué pasó? Un gancho. ¿Qué? ¿En qué materia? A ver. ¿Dónde lo dijeron? No me acuerdo. Pero bueno, claro, y encima avanza como tan rápido que tienes que estar en búsqueda de estar investigando siempre, manteniéndote al día. Y nosotros somos como los diseñadores o los que trabajamos, digamos, en el área de digital. Somos casi como los, no sé, antes decían, o bueno, todavía creo que lo dicen los médicos, que dicen que ellos no siempre tienen que estar aprendiendo, siempre, siempre con las nuevas tecnologías. Y nosotros también, porque, Dios mío, o sea, si tú te quedas atrás y sale una herramienta nueva de Adobe, qué sé yo...
No hay break, no hay break. La misma plataforma hace, ¿qué? 2 años atrás, no, hace 3 años atrás, lo que se movía en Instagram eran fotos. Luego pasaron a los carruseles y los carruseles hizo un boom brutal que si tú no sabías hacer un carrusel o no sabías poner imágenes transitorias una detrás de la otra, te jodiste. Y de repente los carruseles murieron y los clips. Entonces, un boom de clips. Nadie quería hacer clips, nadie quería hacer video. Bueno, entonces después de que se decidieron de decir, bueno, es que tenemos que hacer video. Bueno, pues ya había pasado un año y ya los que sí empezaron a hacer clips hace un año tienen un año de ventaja en términos de creación de contenido de clips, que es como las redes y todo se mueve a un pace demasiado rápido que, oye, no es que sea demasiado rápido, pero tienes que estar atento, tienes que mantenerte, ¿sabes?, conociendo lo que está pasando, porque a la que te despegues, como tú dices, 6 meses puede que yo me despego hoy de Instagram y puede que 6 meses más tarde me vuelva de nuevo y es como que sí. Ya no son clips, ahora son bla, bla, bla. Es como que, ¿qué es eso? Pues no sé, algún tipo de boomerang mezclado con yo no sé qué y te jodiste. Ya no sabes ni qué tipo de contenido crear. Y tú acá con tus fotitos single photos. Sí, es igual. A ver, a pesar de que, digamos, el contenido o estas herramientas, o Instagram o Facebook, hayan evolucionado tanto a través del tiempo, igual siempre hay algo que está bueno, que es algo que desde siempre en el marketing se ha visto, que tú tienes que buscar ser real, ser tú, y tienes que buscar conectar con las personas, de alguna manera, aunque no seas tú. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un ejemplo gigantísimo de que él siempre busca conectar con las personas, a pesar de que es una marca. O sea, Coca-Cola lanza campañas con tu nombre. Eso, dime si eso no es conectar con la gente. Y eso se ha visto desde siempre en la historia. Entonces, la verdad que, bueno, esto nuevo, que ahora es un término nuevo de las marcas personales, que la verdad que está, a mí me parece que está genial, está buenísimo, por el lado de que, bueno, que como que te recuerdan que tú tienes que conectar como persona, como que, que está bien que tú seas, digamos, una marca que por ahí, bueno, si no quieres salir su rostro, está genial, lo quieres salir tú, está perfecto, pero buscar conectar con la persona, darle un chiste, darle algo de qué hablar, darle comentar, enseñarle algo que no sabía. Y eso creo que es como lo importante, más allá de que las redes nos vuelvan locos cambiando todo el tiempo. Claro. Me parece a mí, ¿no? Es un pensamiento muy personal, pero siento que es como lo importante. Yo creo que sí. Y te pregunto, ahorita hablaste un poquito de cursos, de que te gustaría hacer curso. ¿Has pensado qué tipo de curso te gustaría hacer? ¿Has pensado de repente la posibilidad de crear videos en YouTube antes de crear un curso? O sea, ¿cómo has pensado este mundo de los cursos? Porque sé que es un mundo bastante popular hoy día. Creo que de 10 entrevistas, 8 personas tienen curso, así que es algo que se está moviendo mucho. ¿Qué has pensado en ese ámbito? Pues mira, la verdad que yo creé, bueno, Raiza Designer nació como con esta idea de enseñarle a las personas de, tenía desde el momento cero que creé mi cuenta, lo tenía en mente y digo, bueno, quiero crear un curso para ayudar a las personas. Y cuando me pongo como, digamos, más constante con mi contenido este año, me encuentro con que la gente me lo pide, por favor, hazme un curso. Y yo, ay, espera, okay. Espera, vamos con calma. Ya voy. Aguántate la platita, ¿sí? 2 minutos, ya mismo te la quito. No, pero sí. No, pero a cambio de un buen curso, claro, con buen conocimiento, o sea. Claro, yo te doy mis 4 años o 5, no recuerdo ya, de resumidos en un curso. Vale. Bueno, la verdad que no lo pensé primero en YouTube. YouTube como que lo pensé después. Dije, ay, quiero hacer videos en YouTube. Dije un día, dije, porque, bueno, siento que es una plataforma que está buena, que mucha gente está ahí. Y que si te va bien, te puede ir realmente muy bien.
Entonces, bueno, nada, empecé como a publicar mis videos de shorts en los primeros los reels, los publicaba en YouTube. Ahora, bueno, creé mi primer video y quiero publicar más. Vale. He visto que publican cursos y he visto que está bueno hacerlo en YouTube. Podría ser, en algún momento lo pensé, pero no tan... Tal vez un poco más adelante, no sé si en un par de meses, por ahí me animé un poco más. Bueno, realmente yo veo YouTube no tanto como ahí es que te doy el curso, yo veo YouTube más como el aperitivo, como ese, qué sé yo, si el curso es de diseño de logo, por ejemplo, pues en YouTube tienes un video de 10 minutos pequeño que te da como un taste de lo que es el curso. Cosa que una vez vean ese video de logos, que puede ser bastante básico, general, te enseño un poquito de lo que tiene el curso, pues como que una vez al final del video es como que, bueno, si te interesa más, pues tengo este curso y funciona como, ¿verdad? Como embudo de venta en donde YouTube es como que donde atraes personas y gracias a tus videos, el contenido, y luego ellos ven el video y entonces si les interesa, pues entonces tienen la venta en donde sea que vayas a vender el curso. Pero en términos de qué tipo de cosa enseñaría, ¿sabes de repente si es Illustrator, Photoshop, ventas, clientes? O sea, ¿a qué te gustaría enfocarte inicialmente? Inicialmente me gustaría un curso de Illustrator, que es lo que ya incluso me armé como el esquema de qué va a ir. Sería como un curso básico de manejar la plataforma de cero a... hasta que te manejes solo por tu cuenta, por así decirlo, hasta que no lo abras y digas, Dios mío, ¿qué es esto? ajá. Eso sería como en un principio, y bueno, nada, haciéndole como que estos últimos meses he estado como encuestando a mi comunidad, como que quiero como que... Está bueno porque he recibido bastante feedback, me responden, me charlan, me comentan las historias, qué sé yo. Entonces estaba genial y les hago como encuestas y les pregunto de qué les gustaría, digamos, que charlemos en algún otro contenido, o ver, no sé, algún recurso que a ellos les interese. Y he visto que también que les gusta ese tipo de contenido sobre hablar cómo conseguir clientes o... este tema de cómo cobrar mis servicios, mis proyectos. Todavía no lo pensé como un curso, pero tal vez podría ser como un poco, luego de que saque el primero, el de Illustrator, con el que me siento como más segura, digamos, porque te puedo decir todo lo que es, de lo más sencillo a las partes un poquito más complicadas, tal vez después me siente y arme como un guión de algo, un poquito de estos temas que siento que a la gente le interesa bastante, la gente comenta, la gente comparte, está bueno, está interesante. Te tengo una pregunta que me interesa mucho tu respuesta porque creo que estás en una posición muy relatable, no sé cómo se me olvida esa palabra en español, pero creo que muchas personas se pueden relacionar con tu posición ahora mismo. Y es una posición en donde eres diseñadora gráfica, tienes clientes, pero tienes clientes con una cuenta relativamente pequeña en Instagram y de repente igual de TikTok y de YouTube. So, estás en los zapatos de un 99.9% de los diseñadores o creadores que piensan que necesitan una cuenta grande de YouTube, de Instagram o de TikTok para conseguir clientes. Sin ofender, ¿verdad? Ese no es tu caso. Aún así tienes clientes. So, aquí es donde vengo. ¿Qué tú les recomiendas a personas que de repente están en esa misma posición, que creen que no pueden conseguir clientes? Y tú dices, mira, pues no es real porque yo sí tengo clientes. O sea, ¿qué le puedes recomendar a estas personas para que consigan su primer cliente o de repente clientes suficientes como para tener un part-time o quizás mudarse un full-time? Bueno, van a recibir muchos no de las personas. Tienen que tenerlo de entrada porque a veces uno cree que... O realmente no sé si uno tiene como expectativas, ¿no? Como que no, como no sabe o es algo nuevo, uno no está seguro de qué es lo que va a pasar. Pero a veces uno al recibir el primer feedback negativo o el primer no, uno ya se achicopala. O sea, no siento que no lo voy a poder lograr, siento que no. Y mira, la cantidad de no que puedes llegar a recibir, o sea,
Es como el dicho que no sé si alguna vez escuchaste que dice el no, ya lo tienes. O sea, intenta lo que el no 100%. ya lo tienes, que es lo peor que puede pasar. Entonces, creo que tienen que intentarlo, decir, bueno, lo voy a hacer de verdad, ponerse como meta, no ponerse como meta que vas a tener 50.000 seguidores el primer mes, porque a veces uno lo que piensa es en los números de seguidores, y la verdad que no necesitas tener 50.000 seguidores para conseguir clientes. Necesitas mostrarte como una persona que eres capaz de hacer lo que lo sabes hacer bien, que lo que fuere, incluso, qué sé yo, he visto cuentas en redes sociales de todo tipo, gente que se dedica, no sé, a coser ropa y te muestra que ellos son expertos en su área, que ellos te van a hacer una buena prenda, que ellos te van a hacer. Y es mostrar eso que tú, aunque no seas experto, aunque no sepas mucho, aunque eres un principiante, lo importante es hacerlo. Hay que hacerlo aunque lo hagas con miedo, no importa. Entonces, mostrarte primero como tú eres, o sea, y decirle, lo primero que puedes hacer es enviar mails, puedes buscar a todos tus contactos, puedes incluso decirle a tu familia, mira, yo estoy empezando en este mundo y de verdad que me gustaría mucho tener clientes y me gustaría mucho hacer estas cosas. Y ver qué pasa, capaz y algún familiar tuyo dice, ah, sí, tengo un amigo que tiene un restaurante y necesita un diseñador, o sea, tú nunca sabes de verdad de dónde puede venir ese contacto o esa persona que puede ser tu primer cliente. Y yo la primera vez también yo he enviado mails, incluso a veces escribo a cuentas en YouTube y les digo, mira, le ofrezco mis servicios, hago esto, sé hacer esto. Pero háganlo, capaz y muchas veces no van a tener respuesta. Yo he tenido respuestas de clientes o de cuentas de YouTube, digamos, gigantescas, que yo digo, wow, me respondió, aunque sea, me dijo que no, pero me respondió. Que uno por ahí piensa que no, que esas personas son inalcanzables o, digamos, están tan, uno las ve tan en un pedestal que no te van a voltear a mirar. Pero no, capaz esa persona necesita justo un diseñador y tú no sabes, pero como no te atreviste, no lo hiciste, no le preguntaste, no, te quedaste con él. Puede ser que sí, puede ser que no. Y yo creo que No, muchas veces, no, sorry, termino. Al principio es eso, como preguntar primero a tu círculo más cercano y luego, bueno, irte expandiendo, bueno, ¿en dónde puedo conseguir clientes, preguntar incluso en la panadería de la esquina que ya te conoce, mira, ya soy diseñador y estoy ofreciendo esto si te interesa, te ayudo con algo, aunque no cobres al principio, o qué sé yo, de intercambio por pan o algo así. Hay muchas Por formas, mate. hay por mate. Pero de verdad que lo importante es animarse y bueno, y tener en presente de que vas a recibir muchas negativas, puede ser que haya gente que te diga, no, la verdad que tu trabajo no me gusta, pero no lo tomes personal porque la verdad que nunca es personal. Uno cree que sí, pero nunca es personal. Siempre algo que no le gustó en el diseño y resulta que la gente a veces no sabe cómo explicar bien o expresar lo que necesita o lo que busca. Y creo que eso es como la parte más difícil al principio, pero cuando pasas como esa primer barrera y dices, bueno, voy a conseguir clientes y que venga lo que tenga que venir y te enfocas y lo logras, de verdad que sí. Y te sorprendería, por lo menos bajo mi experiencia, las personas o las entidades o, ¿verdad?, los negocios que realmente tienen dinero, que realmente necesitan tu servicio, muchas veces las personas que están encargadas de eso tienen tanto y tanto trabajo que aunque necesiten un diseñador gráfico, no tienen el tiempo muchas veces de sentarse, dejar ver qué diseñador gráfico, ¿entiendes? So, si de repente en ese lunch break o en esos 5 minutos de coffee break está en su Instagram, ve que tú te la acercaste con una buena propuesta, con unas buenas ganas de hacer lo que sea que quieras hacer. Y te lo digo porque me ha pasado a mí que de repente es como que contra,
si necesitaba este tipo de servicio, si necesitaba este tipo de lo que sea, y llegó a mí, es como que, bueno, pues dale, pues envíame lo que tú has hecho, y de repente veo lo que hace, y es como que, pues mira, sí me puede funcionar. Yo no estaba buscándolo, pero lo necesitaba. So, cuando llegó fue como que, perfecto, este se fue. Y quizá hay 20 más que son mil veces mejor que esa persona, pero esa fue la persona que tocó y se lo llevó. Así que no estoy diciendo que bombardeen claro, a no. los creadores, porque eso es otra cosa que me tiene, mira, hasta aquí. Y conozco a un montón de gente que lo tiene hasta aquí, que yo no sé si es cursos que han cogido o qué es, pero han cogido la manía de coger un copy que es el mismo para todo el mundo y frácata, 5,000 copies por ahí para abajo, que tú sabes que te están vendiendo, no les interesa lo que estás haciendo, saben que, o sea, hay tantas cosas malas con ese tipo de approach. Sí. So, ojo, hay que saberlo hacer, claro. Pero si lo haces bien y coges una buena compañía, una buena persona, o sea, y sabes lo que estás haciendo, puede ser bastante positivo. Claro que sí, sí. Siempre hay que tener cuidado con cómo lo haces, ¿no? Pero si lo haces, digamos, con buena intención, mira, de verdad que necesito, quiero buscar cambiar de trabajo, quiero ser freelance, o qué sé yo, hay que serle sincera a la gente, la gente lo entiende. Ya hoy, con tantas comunicaciones que tenemos, yo creo que sí le puedes llegar a muchas personas. Y de empezar con tu entorno y después, bueno, capaz ese tu entorno te empieza a recomendar a otros y llega un momento en que ya no necesitas buscar clientes. Entonces, hay que atreverse, gente. Atrévanse. Hay que atreverse. Muy bien. Bueno, Raiza, yo le he pasado muy genial. Me he reído un montón. Esto ha sido tremendo capítulo, en mi opinión. Algo que se nos haya quedado, algún tema que te gustaría discutir, palabritas finales, cuéntame. No, bueno, esta es la primera vez que cuento esta historia a un desconocido casi. Y ahora al resto del mundo. Y la verdad que, bueno, creo que la primera vez que nos vimos te había comentado que había sido... me es difícil contarla, que no lloré, pero casi. Pero bueno, me gustó también cuando que me habías dicho que esta historia inspiraba a otras personas y yo la verdad que me gustaría que esta historia pues llegue a otras personas que le estén pasando difícil, que no vean salida, que digan, Dios mío, pues estoy pasando por tantas cosas malas que yo creo que hay que tener como mente positiva y buscar las herramientas que tengas cerca de ti, que siempre hay algo que te va a ayudar a salir y a surgir y a estar mejor. Y yo la verdad que, bueno, pienso en retrospectiva que llegué, la verdad, con una remera y un pantalón y mi mochila conmigo y mis ulas, que todavía los tengo por ahí. Y guau, ahora, o sea, tengo un departamentito, me compré mi propia compu, me compro mis cositas, no sé, o sea... La y la verdad que si yo, Raiza de 20 años, si hubiese quedado ahí, tal vez no hubiese podido lograr lo que logró hasta ahora y no hubiese podido conocer todas estas cosas bonitas. Y bueno, nada, la verdad que yo también lo pasé muy bien. Muchas gracias por escucharme, por escuchar mi historia. Oyes, claro que sí. Aquí siempre un placer. Las puertas abiertas, ya tú sabes, para cualquier tipo de contenido. Como te lo mencioné anteriormente y como te lo menciono de nuevo, creo que son historias como estas las que muchas veces pues le dan fuerza a personas que de repente están pasando por la misma situación. Tú misma lo mencionaste varias veces, que a veces un simple vas a estar bien, keep going, es suficiente. Hubo momentos en tu, ¿verdad?, en tu transcurso que no lo tuviste, so que esto funcione de ¿verdad?, de motivación y de video y de alcance para todas esas personas que probablemente están pasando por cosas similares. Así que desde mi parte, desde Puerto Rico, muchas gracias, ¿verdad?, por compartir tu historia y por este troncazo de capítulo. Gracias. Y oye, seguimos para adelante. Esa es la meta. Vamos.
Vas a guayar. Bueno, genial, genial. Bueno, Raiza, pues nada, todas tus redes sociales van a aparecer por aquí en algún lado. Quizás ya aparecieron, quizás están apareciendo ahora, no sé. El editor se va a encargar de eso. Toda tu información va a estar en la descripción. Pendiente a Raiza en Instagram, raizadesigner.ar. Síganla, búsquenla, busquen su contenido, síganla en YouTube. Moléstenla para que termine de hacer el curso y pueda enseñarles toda esa información que ella tiene, Photoshop, Illustrator, cliente, etcétera. Así que, Raiza, muchas gracias. No, gracias a ti, genial. (Risa)